¿Qué pasó, parceros? Hoy les traigo otra review, pero antes, si aún no se han suscrito a este canal, suscríbanse porque voy a estar subiendo muchas cosas, y así para que cada que suba algo nuevo les avisen. Habiendo dicho esto, empecemos a ver el par. Aquí está. Viene con la caja sencilla, la negra, solo que con estos toques de dorado en el jumpman y en este jumpman también. Tanto las descripciones. Y aquí está el modelo Jordan 11. Su papel con este estampado de 23, igual en dorado. No se alcancen a ver, pero trae 23 dorados. Y aquí está el parcito, el Jordan 11 Low White Gold Olympic. ¿Qué es lo que puedes ir al primer vistazo de este par? Creo que elegancia, porque ese toque de dorado y blanco van muy, muy bien, en verdad, van muy bien. La parte dorada como de este tipo charol, se sienten muy, muy resistentes. Como ven, no se dobla ni nada de eso. Los laces, que obviamente son gruesos, clásicos del Jordan 11, los laces. En caso de este, es la silueta del Jordan 11 Low, que he visto Jordan 11 igual los hilos de bota y eso, pero me gusta más el Low, en mi caso. En la parte de atrás, tanto el Jordan como el 23 vienen igual en dorado. La suela viene transparente, y con este Jumpman en medio, en color blanco. Esta parte de aquí viene como de fibra de carbono. Se ve como fibra de carbono, pero no sé si sea. Si es, coméntenme aquí abajo, porque la verdad no sé si sea, pero da el gatazo. No creo que sea, pero si es, coméntenme. Obviamente sus formas de cartón. Y en la suela, otro Jordan dorado. ¿Y qué puedo decir de este Jordan 11? Pues es mi primer Jordan 11, nunca había optado por comprarme uno, pero me gustó. Lo he probado un poco aquí en casa para ver qué tal se ve, y se ve muy muy bien, pero eso sí, son un poco pesados, pero se ven de huevos. Pero bueno, parceriños, ese fue el Jordan 11 Low White Gold Olympic, que me costó 3,600 pesos en línea. Los dejo con unas tomas más de cerca del par. Ya saben que nos vemos a la siguiente con muchos, muchos más pares.